La Secretaría de Salud del Estado de México informó que en total suman 14.334 casos confirmados de coronavirus. En un comunicado detalló que de esta cifra, 3.078 se encuentran en resguardo domiciliario, 2.083 reciben atención en hospitales mexiquenses y 1.265 en nosocomios de otras entidades. De igual manera, 1.148 personas han perdido la vida en diversos municipios y 446 en otras entidades. En tanto, sostuvo que se contabilizan 6.983 casos sospechosos y 17.861 han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2.